¿Eres una persona agradecida? ¿Recuerdas de dónde Dios te ha sacado? ¿Recuerda que Él siempre fue la persona que te miró desde pequeño y te ha levantado hasta el día de hoy? Nunca debemos de perder el agradecimiento a Dios por todo lo que estamos pasando. Esto es Operación Sobrenatural. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes los que pertenecen a Cristo Jesús. Y Efesios 5:20 dice: y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando somos personas agradecidas, se desata algo a nuestro favor, se desata una bendición especial. Porque Dios ve que en nuestro espíritu hay un agradecimiento a pesar de todo. Y precisamente estos dos versículos me hablan de esa condición de ser agradecido, de darle gracias a Dios a todo. Y número uno, podemos ver cómo dentro de la voluntad de Dios está que seamos personas agradecidas. Y en Tesalonicenses me llama mucho la atención, dice esto, que Dios espera que nosotros, cada uno dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro espíritu, haya ese agradecimiento, haya ese fruto de agradecimiento en cualquier circunstancia. Y es ahí donde estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Mucha gente piensa que la voluntad de Dios son muchas cosas, leyes, estatus y demás, pero también dentro de la voluntad de Dios está el ser agradecido. Y en Efesios nos habla de que debemos de ser o tener un agradecimiento por todas las cosas. Y acá hay dos ingredientes fundamentales, que es, número uno, tener un discernimiento ante las circunstancias, y número dos, tener equilibrio ante esas circunstancias. Y precisamente cuando habla de que debemos de dar gracias a Dios por todo, no significa que nosotros debemos de aceptar todas las cosas, sino que realmente debemos de entender que Dios, dentro de sus propósitos y su grandeza, está bajo control de cualquier circunstancia. No sé qué estás viviendo, si alguna circunstancia difícil en tu vida, ya sea a nivel de dinero, a nivel de salud o algún problema familiar, pero lo que yo sé es que Dios está en control de aquellos que están bajo su voluntad. Así que indiferentemente, dale gracias a Dios, porque dentro de todo Él va a sacar bandera de victoria y vas a ver cómo Dios va a glorificarse en medio de tus circunstancias. El agradecido es una cualidad que se debe poner en práctica, ya que el mundo moderno tiende a subvalorar el servicio, el tiempo, el esmero y el sacrificio que algunas personas realizan incondicionalmente en beneficio de otros. La gratitud tiene un efecto multiplicador que genera recíprocamente felicidad, bienestar y regocijo. Cada mañana al despertar es una oportunidad para agradecer a Dios por el nuevo día, el don de la vida, la familia, los amigos, el empleo, las cosas materiales, los talentos y carismas que poseemos. Por recibir gratuitamente el sol, la lluvia, el viento, la luna, las estrellas, la naturaleza y sobre todo su infinito amor. Si quieres recibir más, debes de ser agradecido. No pienses en lo que no tienes, enfócate en lo que tienes. Si alguien te da las gracias, recíbelas con humildad. Piensa por un momento en las personas que te sirven incondicionalmente, y la mayor parte del día, en veces somos personas desagradecidas con estas personas y poco cortés. Enchufa tu vida al conector de la gratitud. Cuanto más agradecido seas, mayor será el número de personas que te van a apreciar.
¿Recuerdan la historia también de Jesús al frente de la tumba de Lázaro? Cómo le dice a unas personas que quiten la piedra e inmediatamente su oración al Padre es, Padre, te doy gracias porque siempre me escuchas. Y es lo extraordinario del agradecimiento que desata los milagros más increíbles. Acá la historia nos cuenta de una persona que tenía 4 días ya de muerta, pero ante las circunstancias, ante las imposibilidades humanas, el agradecimiento hacia Dios fue notable en Jesús y inmediatamente se desató un milagro extraordinario. Yo creo que hoy tienes que mirar más allá de tus posibilidades y ver al Dios al cual estás sirviendo, al cual estás viviendo. Es un Dios bueno, un Dios misericordioso, que tiene bajo control todas las circunstancias. Y tienes que entender también que el agradecimiento es un estado donde nuestro corazón, nuestra vida y cualquier circunstancia que estemos viviendo, si florece ese agradecimiento para con Dios, vas a ver no solo la multiplicación de las cosas que necesitas, sino también milagros extraordinarios. Jesús lo sabía y en cada momento Él daba gracias al Padre por todas las cosas que estaban sucediendo. ¿Qué tal si nosotros vivimos en agradecimiento, recordando de dónde nos ha sacado Dios, pero también esperando milagros, esperando sanidades y demás bajo ese estado de agradecimiento? Recuerda seguirnos en redes sociales, en Instagram como Operación Sobrenatural CR. También puedes seguirnos en Facebook como Operación Sobrenatural y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube como Operación Sobrenatural. El agradecido siempre va a recibir el doble. ¿Qué tal si hoy, dentro de todas las cosas que estás haciendo, dentro de la dinámica de tu vida, tomas un tiempo y agradece a Dios por todo lo que estás viviendo, por lo que viviste también en un pasado, pero también agradece por el futuro que te espera? El malagradecido nunca vivirá feliz porque piensa solo en recibir, y si no tiene algo, hay una frustración dentro de él. Pero el agradecido, aunque no tenga, va a vivir feliz porque sabe que Dios tiene el control de todas las cosas. Prepara el camino para tu milagro y recuerda que es a través del agradecimiento, no solo con Dios, sino con todas aquellas personas que en su momento te han ayudado, te han apoyado y te han bendecido. Así que en cada detalle agradece, que ese espíritu de agradecimiento sea algo ya de antemano en tu corazón, que brote de ti aún, que la gente pueda ver que tienes un espíritu de agradecido. Esto fue Operación Sobrenatural.